cordial saludo de parte de la Coordinación Provincial de Registro Civil. En esta mañana nos encontramos reunidos para celebrar el matrimonio de Mora Campoverde y Pedro Eduardo y Borbor García Betis Duana. Este evento es organizado por autoridad conferida por la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Celebración y en presencia de las personas que los contrayentes han designado como testigos idóneos para que den fe del presente acto constitutivo del vínculo matrimonial. Actuarán como testigos para esta ceremonia Capa Zuquilanda Silvio Benjamín y Mora Ramírez César Augusto. Les solicito por favor a los testigos que levanten la mano derecha. ¿Juran ustedes solemnemente conocer a los novios y saber que están libres de vínculo matrimonial? Sí, juramos. Bajen por favor sus manos. ¿Los novios están presentes de forma libre y voluntaria? Sí. Con la declaración presencial de los testigos quedan los contrayentes habilitados para unirse en vínculo matrimonial bajo los preceptos constitucionales y legales. A continuación voy a proceder a leer el acta que va a ser firmada. Mora Campoverde Israel Eduardo, nacido en Ecuador el Oro Machala, hijo de Mora Ramírez Jorge Eduardo y Campoverde Maya Ángela Sofía. Por otro lado comparece Borbor García Betsy Joana, nacida en Ecuador Guayas Guayaquil Sucre, hija de Borbor Rezabala, César Efrén y García Altamirano Jovita Patricia, quienes declaran solemnemente en presencia de sus testigos que es su deseo contraer matrimonio, para lo cual expresan su libre y espontáneo consentimiento. No constando impedimento legal para la celebración del matrimonio, señor Mora Campoverde Israel Eduardo, ¿acepta como su legítima esposa a Borbor García Betsy Joana? Sí, acepto. Borbor García Betsy Joana, ¿acepta como su legítimo esposo a Mora Campoverde Israel Eduardo? Sí, acepto. Habiendo contestado afirmativamente y a la vez que todos los presentes escucharon dicha manifestación, los declaro legalmente casados en el nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que la ley me concede. Por favor, tomen asiento para que firmen sus actas. Thank you.
Eduardo Mora Campoverde y señora Betsy Joana de Mora reciban de parte de la Coordinación Provincial de Registro Civil nuestras más sinceras felicitaciones. Les hago la entrega de este documento, el mismo que certifica que ustedes el día de hoy celebraron su matrimonio civil. Caballero puede besar a su esposa. Primero fuiste mi amiga, y luego fuiste mi novia, oh, y ahora te canto a ti. Hoy que eres mi esposa, cuando te conocí, mi vida cambió. Son las cosas de la vida. Cuando llega el amor, siempre estaré agradeciéndole a Dios por ponerme en el camino del amor, sin perderme un segundo al lado de ti. Y soy ese hombre que caminaba por ahí, solo y sin rumbo ni a dónde ir. Tu amor me rescataste a mí. Sé que no he sido el mejor, pero de mí estoy orgulloso por tener este talento, por tener un tesoro. Hoy es día de boda, llegó mi felicidad. Listo, ok, gracias. Nuestro amor es para siempre, no miremos atrás. Siempre estaré agradeciéndole a Dios por ponerme en el camino del amor, sin perderme un segundo al lado de ti. Soy ese hombre que caminaba por ahí, solo en el mundo, ni a dónde ir. Con tu amor me rescataste a mí. Me rescataste a mí con tu amor.